I am a Christian pastor from the United States. Yo soy un pastor cristiano de los Estados Unidos. I live up in the northwest United States in Oregon. Vivo en la parte noroeste de los Estados Unidos, en Oregon. Lots of trees. Muchos árboles. Lots of rain. Mucha lluvia. And lots colder. Y mucho más frío que aquí. And as I share with you today, y mientras comparto en este día con ustedes, I recognize that there are many things we do not have in common. Reconozco que hay muchas cosas que nosotros no tenemos en común. We have different languages. Tenemos diferentes idiomas. Different cultures. Diferentes culturas. Different ethnic backgrounds. Diferentes etnias. And different countries. Y también diferentes países. We even enjoy different sports. Pero aún así nos gusta disfrutar de los deportes, de diferentes deportes. This past week has been an important one for your country with soccer. Por ejemplo, la semana pasada Ecuador tuvo un triunfo bastante importante. And congratulations on your big win. Entonces, felicidades por ese partido que fue ganado. And I hope it goes well tonight. Y espero que nos vaya bien hoy día. Porque... So, though many things are different, entonces, como decía, aún cuando hay muchas cosas que son diferentes, we have a few things in common. Tenemos también cosas en común. We have a common love for families and children. Tenemos un amor en común por las familias, por los niños. I've been married to my wife Karen for 25 years. Yo he estado casado con mi esposa Karen de aproximadamente 25 años. And we have three children. Tenemos tres hijos. Richard. Joshua. And Gracie. Y Gracie. Richard is now married. Richard se casó, ya está casado ahora. And Joshua is in college. Joshua está en la universidad. And Gracie is still home with us. Y Gracie aún está en la casa con nosotros. And next time I visit Ecuador, I hope to have her with me. Y la próxima vez que visite Ecuador, espero que ella pueda venir conmigo. And as you volunteer with Children's International, y así como ustedes hacen este trabajo voluntario con Children's International, you serve families and children. Ustedes también sirven a familias y a niños. Helping families learn to interact in healthy ways. Ayudando a las familias a que aprendan a interactuar de una manera saludable, de una manera sana con los niños. That are safe and beneficial for children. De una manera que sea sana y beneficiosa para los niños. And as you train families and parents, y mientras ustedes capacitan a familias y a niños, in what are you training them? Entonces, ¿qué es lo que ustedes están, de qué manera ustedes los están capacitando? And I would suggest there's a few key areas that are important in my country and in yours. Yo sugiero que hay algunas áreas claves en las cuales, tanto en mi país como en su país, son bastante, como en nuestro país, es bastante importante. So as a Christian pastor, I would like to share these with you. Entonces, como un pastor cristiano, me gustaría compartir lo siguiente con ustedes. So as you train parents, one parent responsibility is obedience. Cuando ustedes capacitan a padres, yo creo que una de las responsabilidades principales de esa capacitación para los padres es la obediencia. We want to help parents teach their children to be obedient. Queremos ayudar a los padres a que enseñen a sus hijos a ser obedientes. And as a pastor, I'm reminded of the verse in the Bible. Y como pastor, eso me hace recordar de los versículos bíblicos. That teaches children to obey their parents. Que le enseña a los niños a obedecer a sus padres. So we can help teach parents how to help their children obey. Entonces nosotros necesitamos, podemos ayudar a esos padres a enseñarles a sus niños a obedecer. And children obey their parents when they submit to the will and authority of their parents. Y los niños por lo general obedecen a sus padres cuando se someten a la voluntad y a la autoridad de sus padres. And how do we train to do that? ¿Y cómo nosotros los capacitamos para hacer eso? That's the $1 million question. Esa es la pregunta del millón de dólares.
And I like the definition of discipline I found from a teacher in the U.S. Y sabes, me gusta mucho la definición de disciplina que yo la encontré de un profesor de Estados Unidos. He said discipline is teaching obedience to God. Dice que en disciplina es enseñar a obedecer a Dios. And to parents. Y a los padres. Through consistent consequences. A través de consecuencias consistentes. And clear instructions. E instrucciones claras. In an atmosphere of love. En una atmósfera de amor. And so we train towards obedience through discipline. Entonces nosotros estamos capacitando a través de la obediencia hacia la obediencia. And training children is very difficult. Capacitar a niños es bastante difícil. Are you all parents? ¿Todos son padres? Sí. So you know how difficult it is. Entonces ustedes más que nadie saben cuán difícil es esto. So I'd like to share with you a few tips on how to do that. Entonces me gustaría compartir con ustedes algunos tips para poder hacer esta tarea. And these are things I teach in my culture and that I hope will be helpful in yours. Y estas son cosas que yo enseño en mi cultura y que estoy segura que también les va a ayudar en la vida. So as Children's International volunteers, como voluntarias de Children International, you can help teach parents. Pueden ayudarles a enseñar a los padres to establish well-defined boundaries. Primero, a establecer límites bien definidos at home and in life, en la casa y en la vida, in an atmosphere of love, en una atmósfera de amor. Children want to know they're loved. Los niños les gusta saber, quieren saber que son amados. They like to know what the rules are. Les gusta, ellos quieren saber cuáles son las reglas. And they need to know where they stand in relationship. Y ellos también necesitan saber en qué lado están en una relación. And often when boundaries are hazy, y algunas veces cuando los límites están un poco confusos, children end up confused. Los niños terminan confundidos. And are never quite sure when a boundary has been crossed. Y muchas veces no se dan cuenta o no están seguros de cuándo han cruzado un límite. So encourage your families to establish well-defined boundaries. Entonces tratemos de motiven a sus niños a que sigan reglas. For example, in my home, por ejemplo, en mi hogar, we have a well-defined boundary. Nosotros tenemos los límites bastante bien definidos. That our children are to have good table manners while we're eating. Por ejemplo, de que mis niños tengan buenos modales cuando estamos comiendo. And we do our best to give them clear instructions. Hacemos lo mejor para darles instrucciones bastante claras. And the instructions are clear. Que las instrucciones estén claras. And our children can understand them. Que nuestros niños puedan comprender esas instrucciones. And then the children can choose to follow them if they want to. Y obviamente que los niños puedan escoger el seguir estas reglas. And if not, we administer consequences. Si ellos quieren así. Y si no es así, pues luego vendrán las consecuencias. Another tip that I think is very important. Otro tip que yo creo que es bastante importante, otro consejo. Is what's called first time obedience. Es lo que se llama la obediencia a la primera vez. Help the parents you teach. Ayuden a los papás que ustedes les enseñan. To teach their children to obey the first time. Que aprendan que les enseñen a sus niños a obedecer en la primera vez. Right away. With a good spirit. Con un buen espíritu. And complete obedience. Y con una obediencia por completo. Not the second, third, fourth, or fifth time. No a la segunda, no a la tercera, no a la cuarta, no a la quinta vez. Now let me describe some alternate ways of training in obedience that maybe your culture does and mine does too that don't work too well. Déjenme describirles algunos de los ejemplos de esto que les estoy explicando para que ustedes vean también quizá en la cultura de él es bastante común y en la cultura de nosotros también. And sometimes we use the increasing volume method.
muchas veces utilizamos el método de incrementar el volumen de la voz. Parents say calmly. Los papás dicen comúnmente. Mario, please stop hitting your sister. Mario, por favor, deja de pegarle a tu hermana. And the parent walks away. Y luego el papá se retira. And Mario continues to hit his sister. Pero Mario continúa pegándole a su hermana. So we see what's happening. Entonces vemos lo que está pasando. So we say it again. Entonces decimos otra vez. Except a little louder. Pero esta vez lo decimos un poco más alto. Mario, stop hitting your sister. Mario, por favor, deja de pegarle a tu hermana. And Mario keeps doing it. Pero Mario continúa haciendo. And so we say it a little louder. Entonces empezamos a alzar mucho más la voz. Mario, stop hitting your sister. Mario, por favor, deja de pegarle a tu hermana. And then Mario finally obeys. Entonces ahí es cuando Mario finalmente obedece. And he knows where the line is just before parents explode. Entonces sabe que ya ha llegado al colmo de la paciencia de su padre. And he doesn't really obey until his parent is screaming and threatening. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño no obedece sino hasta cuando ve que su papá está gritando. Does that ever happen here? ¿Les ha pasado eso? Sí. No. My country as well. En mi país también. Or sometimes parents use the incentives method. Oh, muchas veces también los papás utilizan el método del incentivo. If a parent says, si por ejemplo un papá dice, if you put on your shoes, I will buy you some ice cream. Si te pones los zapatos, yo te voy a comprar helado. And later on, when the shoes aren't on, the parent says, y después, cuando los zapatos ya están puestos, and the child then says, then the child puts on his shoes. When the shoes aren't on. Oh, and the child doesn't put the shoes on. Y cuando el niño no se pone los zapatos. And so the parent says, entonces el papá dice, I guess you won't be getting any ice cream today. Entonces yo creo que tú no vas a tener ningún helado hoy día. And the child says, okay, I'll put my shoes on. Entonces el niño dice, ya, está bien, yo me voy a poner los zapatos. And then we reward them with ice cream. Entonces lo recompensamos con el helado al niño porque se puso los zapatos. Yet that really isn't obedience. Eso no es realmente obediencia. That's delayed obedience. Eso es como obediencia. Does that ever happen here? ¿Les ha pasado eso a ustedes? Sí. Okay. Or maybe a parent does this. Quizá a veces el papá hace esto. They make promises they never intend to keep. Hacen promesas que nunca ellos van a cumplir. A child's friend is leaving a home after a visit. Por ejemplo, un amigo del niño está dejando de visitarlo. And a child begins screaming, I don't want her to go. Y por ejemplo, el niño, el papá le dice, vamos a ir a hacer una visita. Y el niño dice, yo no quiero ir. And to prevent the child from throwing a fit, the parent makes a promise that they have no intention of following through with. Y con el objetivo de que el niño se calle y ya no diga eso, hacemos a veces promesas que no tenemos ni siquiera intención de cumplir. Oh, don't worry, your friend is coming back later today and you can play then. Por ejemplo, no te preocupes, el niño ya viene, o ya mismito regresa, cosas así. And the parent knows that the child isn't coming back again that day. El papá sabe que el amiguito del niño no va a regresar ese día. They just lied to their child to get them to quiet down. Pero lo que hacen es mentirle al niño para hacerlo callar. And children figure this out. Los niños se dan cuenta de eso. And they tend to obey less and demand more. Entonces, lo que hacen es obedecer menos y demandan más. Does that ever happen here? ¿Les ha pasado eso a ustedes? Maybe a little. Quizá un poco. There's also another method we use called the punishment method. Hay también otro método que es el método del castigo. A parent gets so tired of listening to a child whining that they strike out in anger. El papá ya se cansa tanto de escucharlo al niño que se queda
queja, llora y se porta malcriado y no obedece, entonces lo que hace es ya llegar al punto, llega a un punto ya de enojo tal. The stress is getting to the parents. El estrés está apoderando de los papás. The children haven't been taught to obey the first time. El niño no le han enseñado obedecer para la primera vez. So parents wait until they're angry and then hit the child. Entonces lo que hacen es esperar hasta que están súper, súper molestos y lo que hacen es pegarle al niño. And sometimes children are beaten. Y muchas veces los niños son maltratados. They're hurt. Son heridos. They're slapped. They're insulted. Insultados. The children are told how bad and worthless they are. Les dicen que no valen nada o que son muy malos, que no valen nada. Until the parents' anger subsides. Hasta que el enojo de sus padres se baje un poco. And the parents think they've disciplined their children. Y los papás piensan que ellos han disciplinado a sus niños. When all they've done is responded to their own anger. Cuando lo único que han hecho es responder a su propio enojo. How about that one? Does that ever happen here? ¿Qué tal con eso? ¿Les ha pasado alguna vez parecido? Sí. Yeah. So I encourage you as you train parents. Entonces yo les animo a medida que van You have a unique opportunity to move away from destructive methods. Ustedes tienen una oportunidad bastante importante de alejar a los padres de esta clase de métodos. With a calm first-time obedience. Con simplemente decirles que con obedecer los consejos como la obediencia a la primera vez. And with consequences given for disobedience in an atmosphere of love. Y obviamente con explicándole al niño las consecuencias del no obedecer dentro de siempre una atmósfera de amor. Another tip for you today. Otro consejo para ustedes hoy día. Is help parents understand not to expect perfection, but to expect progress. Explicarles a los padres que no esperen perfección de los niños, sino que esperen un progreso. This is what the Bible calls the exasperation factor. Esto es lo que la Biblia dice, el factor de la exasperación. And so you teach parents to expect progress in the child's life, but not for them to be perfect. Ustedes deben enseñarles a los padres que mientras los están capacitando, que esperen siempre un progreso de sus niños, un avance, una mejora, pero no una perfección. And as much as possible in these families, y mientras más posible en esta familia, teach them that parenting is a mother and father role. Enséñenles que la crianza de los niños es un rol de mamá y de papá. Parents working together as a team. Los papás trabajando juntos como un equipo. And I realize some families only have a single parent. Me doy cuenta que muchas familias solamente tienen una sola cabeza de hogar. And you can mamá soltera, papá soltera. You can train the one that's there. Train the parent that's there, even if it's just one. Y aún así, cuando haya uno solo, usted trate de capacitar a ese solo papá, esa sola mamá que está ahí. But if it's possible, train both. Pero si es posible, dele la capacitación a los dos. And I know that's hard because sometimes men don't listen. Yo sé que es difícil porque muchas veces los hombres no escuchan. In addition to obedience, you also have an opportunity to train parents to teach about respect. También con la obediencia, ustedes también tienen la oportunidad de enseñarle a los padres a educar a sus niños con respeto. This is something I think your culture does better than mine. Esto es algo que yo creo que su cultura lo hace mejor que en la mía. And so we can learn a lot from observing how you interact as families and people. Podemos aprender muchas cosas simplemente de lo observar, de la forma en que ustedes interactúan con familias, con la gente. And respect is an attitude of submission. El respeto es una actitud de sumisión. And an attitude of deference. Y
alguna actitud de deferencia. And as humans, we tend to want to be first. Como humanos, nosotros siempre vamos a tener la tendencia de ser primeros. But respect shows courtesy. Pero el respeto muestra cortesía. And acknowledgement of someone else's position. Conocimiento de la posición de que existe alguien más. We teach children to show respect. Nosotros les enseñamos a los niños a que muestren respeto. So toward whom do children show respect, and what do we teach them toward? Entonces, caminando hacia el respeto, hacia el objetivo principal del respeto, necesitamos enseñarle a recordarles a los papás. De que tengan mucho en cuenta el enseñar ese respeto también a sus niños. So we teach them to show respect toward God first. Entonces, primero debemos enseñarles a que tengan respeto por Dios. We teach them to show respect to parents. Que tengan respeto por sus papás. We teach children to show respect to those in authority. Que tengan respeto para aquellos que tienen autoridad sobre ellos. And we teach children to show respect to those who are older. Y también debemos enseñarles a los niños a que muestren respeto para aquellas personas que son mayores. Ways of showing this with children. Maneras de enseñarle esto a los niños. In my culture, for example. En mi cultura, por ejemplo. Might be serving adults at the table. Por ejemplo, sería en la mesa ya cuando vamos a comer, servir primero a los adultos. Or standing when speaking to an adult. O pararse o... O estar serio cuando habla con un adulto. Or using a last name or a title. Usar el apellido de alguien en vez de tutearlo, decimos aquí. Or offering seats to the elderly. O ofrecer los asientos a la gente que es adulta, la gente que es mayor. Giving a warm greeting. Darles un saludo muy caluroso, muy amable. Or listening when an older person is speaking. Que ellos aprendan a escuchar cuando una persona mayor está hablando. And we can help parents teach this to their children. Nosotros podemos ayudar a los padres a que ellos puedan enseñarle eso a sus niños. Another area of training that you can pass on to parents is to develop their child's character. Otra área que ustedes pueden también impulsar mientras dan esta capacitación a los padres es que ellos puedan desarrollar el carácter de un hijo. And character is that inner compass that guides us in decision making. Y el carácter es simplemente una guía para poder tomar decisiones a futuro. Es un conjunto de características que lo van a ayudar, lo van a formar para un futuro. Decision making that pleases God. La toma de decisiones, por ejemplo, la toma de decisión de seguir a Dios. And led by a well-developed conscience. Muchas veces esto viene a través de una es como nuestra conciencia que nos dice la decisión que debemos hacer. Parents are to train children toward a character-filled lifestyle. Los papás son personajes claves en el desarrollo del carácter de los niños. Children have all sorts of good things about them. Los niños tienen muy buenos recursos acerca de ellos, de sus padres. But they have all sorts of things bad about them too. Pero de la misma manera como tienen cosas buenas, también tienen cosas malas. Parents don't have to teach children to be selfish. Los papás no tienen que enseñarles a los niños a que sean egoístas. Or to be rude. Rudos, or to whine. O que sean, to complain. Quejambrosos, que se quejan mucho. To get angry. Que se pongan molestos. Children know those things already. Los niños ya saben todas esas cosas. Ellos ya lo conocen. So we need to teach them the other things. Entonces, lo que debemos enseñarles son las otras cosas. And if parents don't teach them, probably nobody else will. Si los papás no les enseñan estas cosas, probablemente nadie más les enseñe eso. So when we teach about character when children are young. Entonces cuando les enseñamos acerca de su carácter cuando los niños están pequeños, jóvenes.
That means that their behavior and choices comes from the outside, from parents. Eso quiere decir que su característica, su conducta, su forma de pensar viene desde afuera, viene de sus padres. As parents train toward correct behavior. Entonces, es por eso que los papás siempre están buscando una buena conducta en ti. But as children get older, pero mientras los niños van creciendo y se están poniendo mayores, más grandes, parents train toward internal decision making. Los papás se vuelven claves en cuanto a la toma de decisiones internas. Because character is all about the choices that we make. Porque el carácter se forma por las decisiones o las opciones que nosotros tengamos que escoger. You can help parents think of character like a bookshelf. Ustedes pueden ayudar a capacitar a los padres mediante un libro. We want children to be able to go up to the bookshelf of their character. Perdón, mediante un librero, donde se ponen los libros, ¿ya? Él pone el ejemplo de que le decimos al niño que escoja un libro. And pull out the books from inside them. Y que saque el libro que él quiere tomar, que su conciencia, su interior, lo que él siente le dice coger. On honor. De honor. A decency. De decencia. Truthfulness. De verdad. Love. De amor. Joy. De alegría. Purity. De pureza. Peace. De paz. Patience. De paciencia. And godliness. Y de Dios. Holiness. De santidad. So the content of these books come from parents and as God works in our lives. El contenido de estos libros que les hemos estado mencionando van hacia los padres a medida que nosotros buscamos más de seguir a Dios. So I understand that you interact with many families. Yo comprendo que ustedes interactúan con muchas familias. How many families each? ¿Cuántas familias cada una? 200 families in each, from each. So you have a big job. Entonces, tienen una gran tarea. In all the things caring for children about medical things and dental things and education. Todas las cosas que involucran pues el cuidado del niño, cuidados médicos, cuidados dentales, educativos. It's easy to forget these intangible things, these things that you can't see. Teniendo todas estas cosas por preocuparse, a veces es fácil olvidarse de estas cosas que muchas veces no se ven. So I would encourage you to teach these key principles. Entonces yo les animo a que ustedes puedan enseñar estos principios también. To help these parents to teach their children to obey. A que ayuden a estos padres a que enseñen a sus niños a obedecer. To teach their children respect. Que les enseñen a sus niños respeto. And to teach their children to develop character. Que les enseñen a sus niños a desarrollar carácter. Thank you for allowing me to share with you. Gracias por permitirme compartir con ustedes. I know it's difficult to learn through two languages. Yo sé que es difícil aprender a través de dos idiomas. Thanks to Diane, for my translator, for helping me communicate with you. Gracias a mí por permitirme poder comunicarme con ustedes. And I will pray for you as you continue your good work. Yo estaré orando por ustedes para que ustedes puedan continuar con su trabajo. Your service makes a significant difference in the lives of families and children. El servicio y la tarea que ustedes tienen es de mucho significado para muchísimas familias, para muchos niños. Are there any questions you might want to ask? ¿Hay alguna pregunta que quizá ustedes quisieran hacer? Sí. Yo tengo una pregunta. Primero, enfatizar que la charla ha sido magnífica. Muy buena charla. Y la pregunta es, ¿qué hago? ¿Dónde este grupo de personas
pueden encontrar más información para autoprepararse. Where is it? Before I came, antes de que yo viniera, I looked for some Spanish language resources that can provide some of this training. Busqué algunos recursos en español para que puedan buscar más información. And I was disturbed to find that there aren't many available. Y bueno, me encontré con varios que están bastante buenos, están disponibles. In fact, I called a few Christian curriculum companies. Is that curriculum? I've called a few publishers to try to find, what's that? That there isn't. There isn't? No, she said there is, but there's not many. You didn't there's find no, any. Oh, yeah, I didn't. I did not find any. Okay, so repeat that. Thanks. Él dice que antes de venir aquí, él estuvo buscando información, pero lastimosamente no encontró mucha información, muchos recursos para, disponibles para que ustedes puedan prepararse. And I've called a few publishers to see about getting some of their resources available in Spanish. Incluso llamó algunos editores, algunas editoriales, para hablar, para ver si podía encontrar más información. But thus far, to be honest, I've been unsuccessful. I haven't had success. Pero lastimosamente no pudo encontrar. But I will keep at it, and if I find some good resources, I will send them to you via Titus. Pero si él encuentra más información o puede darles algún recurso que les pueda ayudar, va a enviarlo a través de Tito y ustedes pueden pues, tener esa información. Muchas gracias.